Vale, gracias Aurora y gracias por invitarme a este encuentro de reflexión. En primer lugar, yo quiero decir que yo vengo como Amaranta, socióloga, partícipe de la Ciudad de Cataluña, pero para realizar mi intervención he contado con el relato de muchos de los implicados en la Plaza de Cataluña. Bueno, en Barcelona han pasado muchísimas cosas, me ha sido muy difícil redactarlo para 10 minutos, entonces lo que haré será contextualizar el movimiento para que tengamos una idea en común y luego podamos debatir, y luego describiré una serie de retos que el movimiento y la Plaza Cataluña ha pasado y todavía tiene que superar. ¿Vale? Bueno, vale. En cuanto al contexto, básicamente son tres ideas. Una, el contexto es crisis que nos afecta a todos, eso obvio. Dos, serían las plataformas previas y los movimientos sociales que ya venían actuando en Barcelona. Como sabéis, Barcelona es una ciudad que viene teniendo reivindicaciones sociales desde siempre. Lo que pasa es que se preocupaban de problemas concretos. Jóvenes sin futuro, V de vivienda, plataforma por afectados de la hipoteca. En tercero, y que yo veo súper importante, sería la convocatoria de la huelga general del 29 de septiembre. Bajo el lema de cuál es tu huelga, ya se vislumbra la idea de que del individual frente al colectivo, ¿no? De que no había una militancia o un sindicalismo. Era una manifestación en común. Y luego, claro está, la ocupación del Banco de Crédito Español, también en la Plaza Cataluña, con una ocupación de 4 días que ya se estaba haciendo un proceso de reflexión y debate sobre lo que, las acciones que se iban a tomar. Bueno, la manifestación del 15 de mayo es convocada por Democracia Real y lo que hace es aglutinar a estos movimientos sociales y significa el nacimiento del 15M. ¿Por qué? Se diferencia en dos cosas fundamentales. Una, la creatividad social en su máximo exponente. Cada uno tiene su cartel, cada uno dice, tiene algo que decir, algo que dejarse, su pancarta. Realmente aquí se encuentra la idea de la heterogeneidad realmente del movimiento. Y por otro lado sería la toma de las plazas. A diferencia de lo que se venía haciendo, esta vez todos teníamos ganas de compartir, de seguir trabajando. Era el momento de entrar a la acción, ¿no? El lema de no nos representa, que ya se ha hablado antes, yo creo que identifica muchísimo cuál es el trabajo que venía haciendo el 15M. No nos representan los políticos, puesto que los medios de comunicación, que la información que nos llega, ya nos facilita tener nuestro propio criterio, ¿no? De nosotros pues, somos capaces de crear nuestra propia realidad. Y por otro lado, los medios de comunicación no nos representan. Hemos visto que con el 15M, que con las nuevas tecnologías se permite un tipo de organización a una escala novedosa y que también permite la horizontalidad frente a la verticalidad. Bueno, en Plaza Cataluña empieza a ocuparse a partir del día 16 y no el día 15 como en otras ciudades. ¿Qué es lo que pasa realmente? Se produce una reapropiación de todo lo que se nos ha expropiado realmente. Reapropiación de los espacios, ¿no? Del espacio público. La plaza en sí es el símbolo. Por ejemplo, en Plaza Cataluña el símbolo de Acampada Barcelona es la estrella que se dibuja en el suelo. O hay una anécdota que para mí es muy simbólica, que sería que cuando plantamos el huerto durante los primeros días, ¿no? Y esto es que hubo en una asamblea general un debate en cuanto a que si se quitaba el huerto o no, porque la asamblea de jurídica decía, podemos tener repercusiones legales porque estamos destruyendo el inmobiliario público. Entonces, las opciones que se daban eran, o se quitaba el huerto, o el huerto se dejaba, o se hacía una especie de huerto móvil así extraño que no sé eso cómo era, ¿no? La decisión, claro está, el huerto se quedaba igual que nosotros en aquel momento no nos íbamos. La segunda reapropiación sería la reapropiación del conocimiento. Era una escuela inteligente, éramos capaces de crear, se hacían debates, las reuniones o las comisiones, yo realmente aprendía, porque a lo mejor había una comisión de relaciones laborales, íbamos allí, aprendíamos, era un debate conjunto. Se hacía la universidad indignada, donde los profesores iban a dar clases. Realmente, yo iba a la facultad y decía a los profesores, vámonos abajo, que existe todo. Y luego también era la reapropiación del concepto de cooperación, que parece que hemos olvidado, ¿no? Y, por ejemplo, se creó la cocina o se creó una biblioteca. Y era en base a un llamamiento en internet, ¿no? Necesitamos alimentos. A cabo de 2 horas estaba todo lleno de alimentos, había utensilios de cocina. O la biblioteca, también fue precioso, porque decíamos que queremos hacer un espacio donde compartir conocimiento, ¿no?
Pusimos otro llamamiento, al cabo de poquísimas horas o poquísimos minutos, había muchísimos libros de librería, de biblioteca, había carpinteros dispuestos a hacer estanterías, chavales de biblioteconomía que querían ayudar a organizar los ejemplares, ¿no? Ante todo este trabajo de convivencia, también en la plaza, en ese pequeño sistema, también, como sabéis, el movimiento tuvo que hacer frente a varios procesos de criminalización, que ya habréis visto, ¿no? Yo he escogido dos principalmente porque habrán sido los que más os habrán llegado, los más popularizados, que son el desalojo del 27 de mayo y los sucesos del Parlamento. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, en realidad? Yo he escogido estos dos sobre todo porque lo contaré en primera persona, ¿no? Para que lo tengáis más cercano. Félix Puig, que es el consejero interior de la Generalitat, estaba en una guerra de imágenes por todo lo sucedido en la Plaza Cataluña durante el intento de desalojo. Lo que pasó en el intento de desalojo es que al día siguiente se hacía la celebración de las Champions y Canaleta está justamente al lado de 50 metros, ¿vale? Decían con la excusa de que vamos a limpiar la plaza, que eso no suelen hacer en todo desalojo de ocupación, que vamos a entrar de forma pacífica. Bueno, como sabéis, pacífico o no pacífico, las imágenes hablan solas. Lo importante que yo quiero demostrar de todo esto no son las imágenes violentas ni nada, sino lo que significó la recuperación de la plaza en sí. Fue el aumento de emotividad para el movimiento, ¿no? Fue un momento de otra vez estamos aquí, otra vez somos fuertes, realmente hemos hecho un trabajo que demostramos que los agentes externos no pueden contra nosotros. Fue precioso. Vale. Estamos dispuestos a salir de la plaza, ¿no? Llevamos un proceso de trabajo y el 15 de junio Artur Mas y la Ley Ómnibus iban al Parlamento para aprobarse todos estos recortes sociales con los que estábamos luchando. Esto no podía hacerse, ¿no? Se hace la convocatoria y decidimos salir de la plaza, salir de los barrios para realmente llegar a la acción, ¿no? Bajo mi punto de vista, son muy claros y hay tres evidencias que hacen criminalizar al movimiento. Una sería la creación de un polvorín. Esto es muy fácil. Cuando nosotros vamos en alegría desde los distintos barrios, desde la plaza, salimos realmente, vamos millones de personas. Estamos demostrando que todo había ido bien. Cuando de repente llegamos a la Ciudadela, que es donde está el Parlamento, es un parque grande, ¿no? Estaba totalmente cerrado, era un búnker. Nosotros no estábamos preparados para eso. Se organizó realmente ahí un desorden, unos para arriba, otros para abajo. Por allí está la policía, vamos todos. Por allí está abierto, vamos todos para allá. Allí se creó un polvorín. Consecuencia que va a evidenciar que al día siguiente, cuando los diputados, esta es la otra evidencia, entraran andando al Parlamento sin protección, eso sería raro porque a pesar de que estaba creado ese polvorín, como que entraban todos andando, algunos andando y sin protección, además por una de las puertas cuando el Parlamento tiene sí, porque si lo que querían era ir a imágenes de los indignados tirando huevos o haciendo pintadas, insultando, ahí las tenían. Y por otro lado está la entrada al Parlamento de Artur Mas y de Núria Gispert en helicóptero. Esto lo único que hacía era violentar muchísimo más lo que realmente estaba pasando. ¿Qué es lo que pasó? 15M deslegitimado y violentado. Y por otro lado también tengo que decir que desde dentro también se dividió, porque por un lado estaban los más pacíficos que decían hemos hecho uso de la violencia y por otro lado los más activistas que dijeron realmente no se ha hecho tanto para lo que se iba a discutir ahí dentro. Aquí cada uno que piense lo que quiera. Bueno, he hecho referencia a retos externos del movimiento, pero yo creo que en el punto en el que nos encontramos tenemos que darnos cuenta de que el movimiento ha pasado también por unos retos internos, ¿no? Antes, cuando hablaba de la Plaza Cataluña como una metáfora, una utopía, también tenemos que entenderla como un laboratorio. Realmente estamos intentando mostrar en muy poco tiempo que una nueva sociedad era posible. Teníamos que enfrentarnos al reto de la estructura, ¿no? Una grandiosidad, aquello era enorme. Entonces teníamos que pensar de cómo cerrarnos para que realmente no se rompiese. En el momento de la plaza, o a nivel de plaza, lo que hicimos era la creación de las comisiones y de las subcomisiones. Luego, con el tiempo y viendo que eso se tenía que desplegar, nos derivamos a los barrios o a las comisiones más centradas en temas determinados, grupos de trabajo. Pero, ¿cómo se ejemplifica todo esto? Por ejemplo, en la plaza y las asambleas generales. Se hacían
se hacían representaciones y espectáculos. Realmente a veces era como, ¿sabes? Se había perdido el significado mismo del movimiento en muchas ocasiones. Era como un espectador que iba a ir, miraba, se sentía orgulloso y se iba, ¿sabes? Muchas veces ya estábamos pensando, ¿ha sido efectivo o no ha sido efectivo? Era como una crítica interna. Por otro lado, está el reto de la metodología en cuanto a una nueva construcción de un discurso y en cuanto a la llegada de la acción o la toma de la acción. En cuanto a la metodología, es el pensar de cómo reflexionamos. Estamos acostumbrados a competir en vez de cooperar. Y en un proceso de pocos días teníamos que hacer asambleas y consensos y en muy poco tiempo. También tengo que decir que para bien o para mal, tanto en asambleas de la Plaza Cataluña como en las asambleas de Barrio Ahora o en las comisiones, aparece el currículum oculto de muchas de las personas que participan. ¿Qué es esto? Por mucho de que digamos que en el 15 de lo cada uno delegamos nuestra militancia y nuestra actividad previa, se nota que aquí hay un bagaje asambleario. Y para bien o para mal, ya digo, a veces eso hace encaminar o ayudar a otros, pero a veces también hace que no se fomente una participación real y horizontal. Luego, en cuanto a la acción, si queremos denominarnos, no lo sé, como movimiento revolucionario tenemos que hablar de transformación social. Bueno, esto se hace en un proceso lento o rápido. En Plaza Cataluña, el problema que tuvimos en realidad, ya te digo, desde una mirada crítica, sería que nos basábamos en el principio de la efectividad y de la eficacia, al igual que en el sistema que tanto estábamos criticando. ¿Por qué? Asambleas por la mañana, asambleas a mediodía de lo que se había discutido antes y luego asambleas generales. Realmente nos movíamos en problemas de resultados inmediatos, sin darnos el tiempo necesario que realmente requiere el 15M, que es la búsqueda de consenso y de interiorizar una forma de pensar que no estamos acostumbrados. ¿Hacia dónde vamos y qué queremos del movimiento? Bueno, yo lo he intentado responder. ¿Cómo lo he intentado responder? Porque es ahora lo que nos estamos planteando desde la Asamblea de mi barrio. A la semana que viene, casualmente, tenemos una reflexión de qué queremos. ¿Por qué? Porque tenemos un anhelo de lo que es el 15M. De la subcomisión de mujeres indignadas va a hacer una movilización en la ciudad de todos para allá. La movilización del barrio no sé qué hace no sé qué, todos para allá. Si realmente darnos cuenta qué es lo que queremos y darnos ese tiempo. Y bueno, para terminar, me agarro a un lema que me gustaba mucho, que la ponía en la pancarta de Plaza Cataluña, y era: si queremos conseguir algo es darnos tiempo porque queremos ir bien. Gracias, Amaranta, también por ceñirte al tiempo y por la claridad de la exposición. A continuación, tiene la palabra José Martín. Bueno, yo, atendiéndome al título de la mesa, lo que voy a tratar es de dibujar esa línea, ¿no?, que une históricamente a Mayo 68 y al 15M, muy en línea con lo que ha dicho hace poco Amado Fernández de Sabater, ¿no? De que creemos mucha gente que son realmente que muchas cosas hay un mismo ciclo de movilización, ¿no? Quizás no un mismo movimiento, pero sí una línea, ¿no? En este sentido, bueno, pues señalar, ¿no?, que en los años 70 surgen los nuevos movimientos sociales, que yo calificaría como de posobreristas, en relación a que no son el típico movimiento obrero que ha dominado gran parte del siglo XIX y XX. Y, por ejemplo, pues, bueno, desde el movimiento de los 50 pro derechos civiles hasta el movimiento hippie, el pacifismo, especialmente contra la guerra de Vietnam, el ecologismo, el movimiento de liberación sexual, el movimiento gay. Y Mayo 68 realmente es un hito en este ciclo de movilización, ¿no?, de estos nuevos movimientos. Y introduce todas estas nuevas cuestiones, ¿no?, culturales que señala tanto el feminismo como el ecologismo, como el pacifismo, cuestiones que no se ciñen solo a lo económico, pero también Mayo 68 también tiene esta idea revolucionaria, ¿no?, características, ¿no?, de este movimiento obrero, ¿no? En este sentido, pues, un poco un punto de inflexión que une lo viejo y lo nuevo, y en el que además destacan, ¿no?, que surgen nuevos actores, además del proletariado, ¿no?, como decía antes Amador, ¿no?, el sujeto ya no se nombraba solo como el proletariado, sino que también surgen nuevas figuras y, bueno, el lema que todavía se sigue utilizando, ¿no?, de obrero y estudiante, unido y adelante, ejemplifica bien eso, ¿no?
Lo que sí señalaría, porque tiene mucha relación con lo que ha pasado en el 15M, que realmente fueron los estudiantes, en este caso, los que tiraron para adelante, ¿no? Y los obreros, realmente en muchos sitios, los obreros, los sindicatos y los partidos socialistas tradicionales, pues limitaron mucho, ¿no? Y se limitaron a pasar a unas mejoras concretas, perdiendo de vista esa capacidad revolucionaria que, sin embargo, estaban en la calle, estaban los jóvenes y estaban los estudiantes. Las características de estos nuevos movimientos sociales podrían resumirse en muchas cosas, ¿no? Pero una es una ampliación de los temas de lucha, es decir, el tema de lucha no se centra solo en los factores de producción y en la economía, sino que entran nuevos temas, ¿no? El género, la paz, la sexualidad, la identidad, el medio ambiente, la cultura, que son nuevos temas también de reivindicación. El lema del 68, de los personales políticos, un lema feminista, refleja muy bien eso, ¿no? También, como hemos dicho, son nuevos actores que no se definen solo ya por la clase social, no se definen solo por ser obrero, por ser trabajador, sino también en función del género, de la edad, de la etnia, de la identidad cultural. Y después, sobre todo, nuevas formas de organización y de acción, que sobre todo rechazan el autoritarismo y la jerarquía, ¿no? Y defienden una forma de organizarse más horizontal y participativa. En ese sentido, a mí me gusta hacer la comparación entre mayo del 68 en el mundo capitalista y la primavera de Praga en el mundo comunista. Realmente los dos son una crítica a las estructuras horizontales, a las estructuras jerárquicas, ¿no? Tanto a la democracia liberal en Europa, ¿no? En el mundo capitalista, como a la vanguardia revolucionaria y el modelo stalinista del mundo comunista. En general, mayo del 68 y los nuevos movimientos sociales lo que presentan son ideas transversales que son comunes a los dos sistemas, ¿no? Que en ese momento dominan el mundo, tanto en el bloque soviético como en el bloque capitalista. Ideas transversales, por ejemplo, el ecologismo desafía el desarrollismo que se da en ambos sitios. Hace poco estuve en la República Checa y vi un documental maravilloso de un director checo en el que estaba la figura de un animal ficticio que era un petrolito que se alimentaba de petróleo y de contaminación. Es un documental que no fue censurado, pero es de época comunista, y era alucinante, ¿no? Porque intentaban llevarlo a Praga, a la capital, pero el medio ambiente que había en medio no era propicio, porque estaba limpio, y él necesitaba contaminación. Entonces decidían dejarlo durante unos años, porque en 10 años el ecosistema del petrolito se expandiría por toda la república, entonces podía expandirse, ¿no? Es un documental que te recomiendo. No recuerdo el nombre, pero creo que buscando petrolito y esta referencia a la bueno, pues eso, el ecologismo desafía ese desarrollismo que se da los dos bloques, el feminismo desafía el patriarcado, que también se da los dos bloques, el movimiento hippie reclama lo comunal frente a lo privado del mundo capitalista o lo estatal del mundo comunista, es decir, la propiedad comunal y vivir en comunas, ¿no? Y en definitiva, pues se rechaza tanto el capitalismo como el modelo estalinista del comunismo. Y muchos buscan otras apuestas, por ejemplo, muchos apuestan por el maoísmo, que entonces no terminaría ahora la revolución cultural o las luchas de liberación del tercer mundo buscando nuevos referentes, por ejemplo, Cuba o Vietnam, ¿no? El Che Guevara, mucho más que Lenin, ¿no? En el mayo del 68 es mucho más figura, ¿no? Luego, tras la caída del bloque soviético, bueno, pues lo que hace es confirmar estas ideas, ¿no? De que estas estructuras verticales y jerárquicas y cerradas no eran la solución, pero también hundan la izquierda en una profunda crisis. Y yo creo que en este momento, pues los movimientos se repliegan un poco hacia lo identidad y a lo cultural, ¿no? Y se olvida un poco lo que digamos la lucha de clase, ¿no? Y los temas económicos. En ese momento, pues, contraataca el capitalismo, ¿no? Por la revolución conservadora de Reagan y Thatcher en los 90, y bueno, toda esa época podemos llamarlo una década perdida, ¿no? Para la movilización social, en el que se rompe el consenso sobre el estado del bienestar y se impone el pensamiento único y la negociación neoliberal, ¿no? Aunque, si señalar que todavía en el 2007 Sarkozy decía que en esas elecciones en las que se presentó y ganó, lo que se trataba era de saber si la herencia de mayo del 68 debe ser perpetuada o debe ser liquidada de una vez por todas. Quiero pasar página de mayo del 68, decía todavía en 2007. Bueno, la primera respuesta o el resurgir de las luchas tras este dominio neoliberal de los 90, yo creo que el primer hito podríamos situarlo en el movimiento zapatista de Chiapas en 1994, que como tiene un gran valor poético, ¿no? Como señala
este seminario, ¿no? Y un poco remueva todo ese discurso de la izquierda y toda la forma de enfocarlo, e incluso llama a una lucha global, a los rebeldes que buscan, y pone el acento, ¿no?, en esas instituciones internacionales, y esto cuajará sobre todo en el 99 con la batalla de Seattle, ¿no?, en la que de nuevo pues vemos características de nuevos movimientos sociales con nuevos autores. Naomi Klein hablaba de tortugas y camioneros, diciendo cómo había gente del movimiento obrero y gente de los nuevos movimientos como los ecologistas, y también nuevos temas, ¿no?, como el calentamiento global, los derechos de los indígenas, el feminismo, los derechos humanos, todo ello, pero también con formas de organización horizontales, descentralizadas, en redes globales, pero poniendo de nuevo la cuestión económica en el centro del debate. La cuestión económica debido también al ataque, ¿no?, del neoliberalismo, que realmente pues había roto ese concepto del Estado del Bienestar, que por un momento había relegado esa lucha, ¿no?, la había dejado un poco aparcada. Y entonces el movimiento global pues es el gran movimiento, ¿no?, que renueva eso. Y ya en España, pues en la misma senda, en esta misma senda que estamos tratando, de nuevos movimientos que sobre todo se caracterizan por nuevos actores, nuevos temas y organizarse de una forma más horizontal y abierta, pues situaría en un lugar destacado, bueno, igual que con Sabater, ¿no?, atendiendo a la guerra, el 13M, que marca un movimiento, un episodio de movilización, ¿no?, porque no dio para mucho más, pero sobre todo el movimiento con una vivienda digna. Tiene también un poco, igual, ¿no?, igual que un movimiento global, tiene un poco de los nuevos y de los viejos, es una reivindicación puramente económica, pero en un movimiento desplazado, plural y diverso, y con nuevos discursos, nuevas formas de organización y de acción. Y nuevos discursos, como por ejemplo el lema de no vas a tener una casa de puta vida, que es un lema realmente que en los círculos más activistas más allá, hubiera causado un rechazo. La propia, una de las participantes que entrevisté yo para mi tesis lo decía, ¿no?, como hubo un debate entre los activistas de cómo ponemos eso de puta, precisamente alguien lo ha comentado ahí, ¿no?, porque para el movimiento feminista esa palabra era agresiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se olvidan estas cosas y se busca un lema que además fue un éxito y vendieron camisetas más que los de la camiseta verde de ahora? Y bueno, el 15M, digamos, es el siguiente. En esa etapa, el 15M es el siguiente, que vuelve a tener reivindicaciones puramente económicas, pero no solo, ¿no? Tiene unas reivindicaciones tanto económicas como políticas, y está un poco entre el izquierdismo y el ciudadanismo, ¿no? Igual que plantea medidas contra los bancos, pues plantea también una mejora de la democracia real ya, y bueno, realmente el lema no somos eso de políticos y banqueros, ¿no?, pues refleja un poco de eso. Y después también nuevos discursos, nuevos símbolos, aquí el papel de Internet y del imaginario de Internet queda en evidencia, por ejemplo las caretas de V de Vendetta que utiliza el colectivo anónimo, o el lenguaje de la red, por ejemplo lemas como que se repite muchas veces, error 404, democracia no phone, que es lo que está cuando nos encontramos una página, y muchos otros, ¿no? Y también señalar, como he dicho antes, que igual que en mayo del 68 los sindicatos quedaron un poco atrás, ¿no? Digamos, la estructura de los movimientos que ha dominado la esfera internacional en el siglo XIX y XX, pues queda un poco atrás, ¿no? Realmente son los jóvenes los que plantean la verdadera lucha y al margen de esa estructura, sobre todo de la mayoritaria, ¿no? Y comparar la huelga un poco desgranada o completamente desgranada con la movilización, cuando además los sindicatos decían que no se podía convocar más movilización porque la gente no respondía, pues ilustra un poco eso. En resumen, la típica pregunta de qué consiguió mayo del 68, pues yo creo que la respuesta es consiguió esto, consiguió el 15M, consiguió el resto de movimientos, ¿no? Los movimientos no, según pienso yo, no desaparecen ni se diluyen, sino que te aparecen constantemente. Y a mí me gusta mucho un autor, ¿no?, Meluzzi, que plantea que los movimientos tienen dos etapas, una etapa latente y una etapa de actividad. La etapa latente es lo que hay siempre, lo que hay el 14 de mayo, lo que hay el día antes de la movilización de Seattle, es ese debate invisible, esa mayoría silenciosa, en la que sí, se habla por ejemplo de las elecciones, se ha preguntado, pero casi todo el mundo le pregunta y las encuestas también lo corroboran, el desprestigio de la política es abrumador, ¿no? Y hay estas etapas y de repente esto surge, ¿no? Y después vuelve a desaparecer. Pero lo importante es eso, no caer en lo que él llama la miopía de lo invisible, de lo visible.
Es decir, que todos lo veamos en el movimiento cuando está activo y no todo lo más, lo que quizás sea tan importante o más que todo este debate que hay en las redes sumergidas, ¿no?, del movimiento. Entonces, el 15M tenemos un poco todo de ese movimiento ya para ir concluyendo. Esta imaginación desbordante de los lemas del mayo 68, yo he recuperado que algunos, no somos antisistema, el sistema anti nosotros. El Yes We Camp, me parece una operación de contra publicidad y de darle el cambio al lema de Obama impresionante, generación Nini, ni PC, ni PP, ni PSOE, además pidiéndose de este programa que se disfrutaba la juventud. Nuestros sueños no caben en nuestras urnas. Si no nos dejan soñar, no dejaremos dormir. Pienso luego estorbo. Me gusta democracia, pero está como ausencia. No es que vayamos despacio, es que vamos muy lejos, que algo parecido lo dice la compañera. Algunos también muy graciosos, como que gobiernen las putas, así no lo saben. También un gobierno. Bueno, yo lo he escuchado ahora, yo sí lo veo. Todavía estoy ahí. Y bueno, vemos que frente a la huelga de Granada y eso, pues también de nuevo la rebeldía, ¿no?, de los jóvenes. Y esta nueva forma de, y también con mayo 78, la forma asamblearia, la participación horizontal y descentralizada. Pero después también vuelve el movimiento tercermundista. De repente la manifestación es contra el pacto del euro y de repente se convoca un 15 de octubre global con el lema Global Revolution unido por un cambio global. Está de nuevo el movimiento global que había desaparecido. Y el movimiento de la vivienda, ¿qué decir de él?, ¿no? Está en su lema, sin casa, sin curro, sin prisión, sin miedo, pues está ahí siempre. Queremos un pisito como el principito, qué pasa, que no tenemos casa. La paralización de desahucios ha sido al final una de las vías más utilizadas por el movimiento, también por la ocupación, el movimiento ocupa también, y toda esa experiencia también está ahí. Y organizaciones que nacieron directamente de estructuras informales del movimiento, como la plataforma afectada de la hipoteca, ¿no?, que deriva un poco de las asambleas de vivienda. En definitiva, esto, desde mayo del 68 al 15M hay una continuidad. Y quizás esto, evidentemente, agote también, pero tu experiencia servirá para enriquecer la próxima etapa de lucha. Como decía antes, ¿no?, si todavía en 2007 estas cosas estaban empeñadas en acabar con mayo del 68, pues podemos ver todavía que el espíritu de los movimientos dura mucho más. Y que lo importante es ver, intentar leer esa mayoría silenciosa que hay cuando no es visible, ¿no? Es muy fácil sumarse al movimiento y ver un movimiento cuando está la calle repleta, pero que sepamos también en los momentos de tránsito en los que no lo vemos, que siempre hay una mayoría silenciosa y hay estos diálogos y estas nuevas formas y estas nuevas ideas que se renuevan cada cierto tiempo. Eso es todo.